Bienvenidos a este nuevo tutorial de Manos de Ángel. Hoy quiero empezar diciendo, la barbería ha vuelto. ¡Viva la barbería! Hoy os presento un corte con fade o desvanecido suave. He utilizado distintas herramientas, como vais a poder ver por las imágenes. La máquina clásica de corte, la técnica de tijera sobre peine para unir áreas, la tijera de texturizar para suavizar y darle movimiento a las puntas, ya que estamos trabajando sobre un cabello con una textura gruesa y con mucha densidad. Y no podía faltar la afeitadora eléctrica, que tanto éxito está teniendo, ya que nos facilita mucho el trabajo para los desvanecidos. Y ahora quiero haceros una pequeña reflexión para volver a la esencia de la barbería y peluquería profesional. Y aunque me haga pesado, seguiré diciendo, la barbería ha vuelto y ha vuelto para quedarse. Se acabaron las prisas. El cuidado personal del hombre necesita su tiempo. Texturas, olores, sensaciones. Y hablando de tiempo, vamos a hacer un viaje en el tiempo y quiero que me acompañéis. Nos vamos a ir 50 años atrás, a mi niñez y a los recuerdos que tengo yo de las barberías de aquella época. Estoy hablando de los años 60 y 70. Y la pregunta es, ¿a qué o cómo huele una barbería? Para mí, este es el recuerdo más importante que permanece en mí de aquellas antiguas barberías. El olor. Sí, el olor de ese agradable perfume a jabón, lociones y masaje. Bueno, también recuerdo la colleja que me daba el peluquero después de cortarme el cabello y siempre con una sonrisa y con la típica frase de quien se pela, se estrena. Hoy ya prima la higiene en todos sus conceptos. Navajas, tijeras, máquinas, paños, toallas, capas, productos, ceras, gominas, pomadas, productos de masaje, aceites y sobre todo manos que trabajan en coordinación para conseguir trabajos y acabados totalmente profesionales. Y con esto no quiero decir que en aquellos años no hubiese higiene, claro que sí había, pero de otra manera, ya que los conocimientos que tenemos hoy en día de las infecciones y desinfecciones son muy distintas. Por todos estos motivos, los profesionales tenemos que seguir trabajando con un único fin: conseguir la satisfacción del cliente. Por eso, el objetivo de un barbero peluquero profesional es hacer que cada cliente se sienta cómodo y a gusto mientras se le realiza el servicio,
dando al final una serie de consejos para su mantenimiento y siempre proponiendo cambios motivadores para la próxima visita, demostrando así al cliente nuestro interés por favorecer y mejorar su imagen. Con el paso de los años, el hombre ha pasado de acudir al salón por necesidad a pasar a nuestras barberías buscando imagen y el estilo más adecuado para ellos con las últimas tendencias de cada momento. Esto quizás ha marcado un punto de inflexión en nuestras peluquerías, marcando así la diferencia con otros salones. Formación continua y la preocupación por dar lo mejor al cliente y diferenciándonos con profesionalidad para poder competir con los mejores. Bueno, ya me despido. Espero que esta pequeña aportación que os presento haya sido de vuestro agrado y que podáis sacarle partido. Gracias por estar ahí y hasta el próximo tutorial.